tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV este viernes chiquito, ya es jueves. Y pues bueno, estamos emocionados aquí como con todos ustedes. Vamos a comenzar nuestra programación. Tenemos a nuestros alumnos y nada más a dos chicas, pero son lindísimas. ¿Son de la técnica número? 70. Son tímidas, pero espérense, dejen que agarren vuelo y van a ver. Son de la técnica número 70. ¿Te llamas? Ana Karen. Sherlyn. Sherlyn y Ana Karen van a estar hablando de un tema que todos tenemos que saber, porque son los miedos, mejor conocidos como fobias. ¿Qué son las fobias, chicas? Las fobias es cuando tienes algún temor o miedo a alguna cosa o objeto. Cuando tienes pavor. Que es exagerado, el miedo es exagerado a la cosa, al objeto o cosa que le tienes miedo. ¿Miedo y fobia es lo mismo entonces? No, porque el miedo no es tan exagerado como la fobia. La fobia es una manera más exagerada de tener miedo. La fobia ya es una manía, la fobia ya es... Es cuando tienes alguna experiencia sobre un miedo o algo real que te haya pasado y te hayas quedado sentimental. El famoso, estás traumado. Estás traumado. O sea, por ejemplo, no te gustan las arañas, estás uh-huh. traumado. Viene desde la infancia. Un ejemplo es como cuando un perro te ataca, le tienes miedo a los perros, se convierte un miedo muy, muy fuerte por lo mismo, de que viene desde la infancia. Muy bien. ¿Algunas experiencias que ustedes hayan tenido o nos puedan contar con respecto a esto? Bueno, yo soy claustrofóbica. Tengo miedo a los espacios pequeños y no aguanto estar en un espacio muy reducido porque siento que me ahogo o no puedo estar bajo una sábana. ¿Qué síntomas te dan? Como si alguien me estuviera ahogando o me estuvieran apretando. Ana Karen, ¿tú tienes alguna experiencia? Cuando explotan los globos. Porque cuando era pequeña mi mamá me explotó una vez todos los globos y desde ahí se me quedó. Entonces cada vez que escucho un globo me tengo que tapar los oídos y no, empiezo como, no sé, me pongo de malas. Pero vean, esas son fijaciones que tenemos, que distintas personas tienen a cosas, objetos. Uh-huh. ¿Qué me dijeron? ¿Lugares? Animales. Lugares, animales, personas, objetos. Por ejemplo, ahí no sé si han oído, muy clásico, ¿no? Le tiene miedo a los payasos. Ah, sí. Que también a los... Y hay otros que dicen, pero ¿cómo un inocente payaso te va a sí, dar miedo? Sí, pero es que mira... Adelante. Hay muchos que tienen miedo a cosas o objetos que son muy graciosas. Como hay unos que tienen miedo a la luna, a las verduras, a la madera. Y uno pues se ríe, ¿no? Sí. Pero ellos porque ya han tenido experiencia sobre eso. A ver, díganos algunas fobias. La ablutofobia sería miedo a bañarse o a lavarse, que sería tener miedo al agua. Uh-huh. La homofobia sería tenerle miedo a los homosexuales. Y eso son nombres, o sea, que sí se prestan, ¿no? Sí. Homo, y al final finalmente es... Al final se menciona la palabra fobia. Uh-huh. Ajá, entonces dijiste, ¿cuál, la del agua? Uh-huh. Que es ablutofobia. Ablutofobia. Ablutofobia, homofobia. Está también el aerofobia, que sería miedo a las alturas. ¿Ustedes tienen miedo a las alturas? No, yo no. ¿Tú no? No, ¿tú? No, okay. Tampoco. ¿Otra? La bibliofobia, que sería miedo a los libros. Y todos aquí guardaron silencio, no sé por qué. Ok. Bibliofobia. Hay quienes sí, pero... No, sí, es pues, muy raro, pero te da risa. Sí, o sea, no es al estudio, ojo, porque también es la diferencia, no es al estudio, sino es en sí al objeto. Uh-huh. Que tú traes para también hablarnos de algunos objetos a los que uh-huh. a los que tienen fobia, ¿sabes cuáles son? La madera, la luna,
A la luna hay personas luna que también, le tienen miedo a la... Sí, también ay, tienen la luna. ¿Sí? ¿Sí? También hay personas que le tienen miedo al país de Francia. Ah, o a los franceses. O a los franceses. Hasta el número 13 ya estoy como que así. Bueno, eso es por superstición, ¿no? Como... martes 13 ni te cases ni te embarques, no lo agarres, es número de mala suerte, sí. En fin. Okay. A ver, ¿qué otros objetos? O también, bueno, también hay personas que le tienen mucho nerviosismo a algo o un objeto que está muy sucio, a los gérmenes. Ah, sí, lo hemos visto. O a lo filoso, que serían los cuchillos, o también a las cuerdas. Les da miedo. Ok, ¿qué otras fobias entonces, Ana Karen? La dinofobia, que sería miedo al vértigo. Falocrofobia, miedo a la calvicie. Y hemofobia, no, hematofobia sería el miedo a la sangre. Claustrofobia sería miedo a los espacios cerrados, que son la claustrofobia, son uno de los que más comunes. ¿Qué es lo que no? ¿Qué me dijiste que tú tenías? ¿Qué fobia era? Claustrofobia. Claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más fobias tenemos? Porque ya lo dijeron que son para, o sea, bueno, nos compartieron su experiencia, sí. Y son fobias que vienen de pequeños, pero ¿qué más fobias tenemos? Pues bueno, hay muchas fobias que son muy extrañas y casi todo lo común, todos los objetos o personas o cosas que a nosotros nos gustan, hay muchos que les da miedo. Muy bien. Como a socializarse, les da miedo a socializar. Oigan, ¿y cómo podemos ayudar a las personas? Porque ahorita lo acabamos de decir, sí, que la claustrofobia, que la homofobia, que todas las fobias que mencionaste, Ana Karen, pero para las personas que las tienen es un problema. Sí. ¿Cómo poder, para empezar, cómo debemos tratar a esas personas con fobia? Yo pienso que que como uno mismo se debería defenderse o ¿cómo se podrá decir? Enfrentarlo, ¿no? Enfrentar ese miedo para no tener más miedo, valga la redundancia, exactamente. Sí, sí. Defenderse. Y ahora, los que lo vemos externos, los que te digo son, o sea, yo soy tu amiga y ay, jajaja, pero ella, miren, tiene miedo a los espacios cerrados. ¿Cómo debemos de comportarnos las personas que no tenemos esa fobia? Yo digo que hay que respetar, porque cada quien tiene miedo sobre algo, pero hay personas que todavía no se tratan con eso. Yo diría que hay que respetar eso o ayudarlos y a decirle que vaya con un psicólogo o así. Ana Karen. Pues más que nada respetar, porque todos le tenemos miedo a algo. Tenemos nuestro temor, muchos a las alturas, otros a estar encerrados o incluso a los espacios muy abiertos también. Entonces hay que respetar, porque pues cada quien tiene su propio miedo. Chicas, a ver, ustedes acaban de decir, bueno, que tienen una fobia, ¿no? Y tú estás de acuerdo en lo que dijo, ay, Anayeli, Sherlyn, en lo que dijo Sherlyn, de que hay que enfrentar la fobia. Sí, porque pues a largo plazo, pues, tarde o temprano tienes que enfrentarlo. Tienes que enfrentar más que nada todos tus miedos, aunque cuesta. Exactamente, era lo que te iba a decir, que cuesta. ¿Por qué? Porque tú ya tienes, o sea, desde pequeño se va derivando todo eso. Entonces ya a enfrentarte es como si estuvieras, no sé, es muy difícil, porque ya es algo que es desde pequeño, entonces te cuesta mucho trabajo enfrentar lo que sientes. O tú ya tienes una experiencia, como por ejemplo con el internet, tú no eres asociable con las demás personas y nada más buscas amigos, pero que no son reales y no son sociables con los demás. Precisamente para sentirse protegidos. Muy bien. Oigan, bueno, ¿de qué formas ustedes enfrentan esas fobias? ¿Qué haces cuando estás en un elevador, Sherlyn?
Ay, no, pues nada más me quedo así como, ahorita subí un elevador y siento como, ay, no, siento miedo, así como se vaya a parar o no sé, como, o se vaya a caer, o se vaya reduciendo más el tamaño. Ana Karen, ¿y tú qué haces cuando estás en una fiesta infantil y que hay niños que... Uno de los juegos es tronar globos. Sí, de hecho, ¿Qué haces? me tapo los oídos y estoy así, mamá, ya me quiero ir, mamá, ya me quiero ir, y no me deja. No te esperas hasta el pastel. No, es que me da mucho miedo, no sé por qué. Siempre ha sido así. Esto es muy interesante lo que dicen y bueno, que comprendamos quienes no sufrimos ese tipo de fobias, que comprendamos que no es tanto una, que es un miedo que sí nos puede afectar, que sí nos afecta y ya conforme va haciéndose más intenso, afecta la salud. Cuando le tienes fobia a algo, hasta taquicardia te andas y te falta la respiración, no puedes respirar bien, empiezas a sudar, y esos son los principales síntomas que tiene. Oigan, ¿y esto cómo ustedes lo manejan? ¿Lo andan diciendo a las demás personas? O ahorita, bueno, les agradezco que lo hayan compartido, pero en un día cotidiano, en un día común, ¿lo comentan? No. Pues no es muy común decir, hablar sobre las fobias así con una persona, pero yo diría que es bueno hablar sobre eso porque compartes tu historia y tu experiencia. No sé, me dan muchos nervios hablar sobre el tema. Okay, más fobias, a ver qué otras más fobias, Ana Karen, existen, no que tengan, existen. A ver. Como la ictiofobia, que sería miedo a los peces. La necrofobia, que sería miedo a los muertos, a morirse. La pediofobia, miedo a las muñecas. La quetofobia, miedo al pelo. La celocofobia, miedo a los tiburones. Pues, ¿quién no le va a tener miedo? Pues sí, imagínate, te meten a nadar y hay es que hay lugares donde en acuarios Las grandes que te que meten te a... meten a darle de comer a los tiburones. Sí, pero y ¿qué tal si si te tú te meten en una jaula y qué tal conviertes? se abren la jaula y Tú te sí, conviertes pues, en la pero comida. Una cosa es el miedo y una cosa es la la fobia. fobia. Porque el miedo es, pues, me da miedo y no me acerco, pero la fobia es como ya tener pavor. Los evitas los estar en los evitas. lugares que te dan miedo o O lo que hasta te los dan miedo. dibujos les da miedo, los tiburones. Con tan solo ver el dibujo o la imagen, ya se ponen así. Y aunque no sea real. A ver, aquí en el estudio, ¿qué otras fobias hay? Porque cada uno dicen que todos tenemos fobias, ¿no? Ustedes dicen. Pues yo nada más tengo ese, no sé, No, pero yo ustedes sé. no, al principio del tema nos dijeron que todos, que el ser humano en general tiene algún miedo, Sí, alguna fobia, sí. ¿no? Todos alguna vez tienen una fobia, porque hay muchos que tienen miedo a la altura, como no se quieren subir a las ferias, a los juegos mecánicos y no les gusta. Muy bien. Oigan, chicas, yo sé que fue, bueno, un tema que lo prepararon rápido. Cuando ustedes estaban seleccionando la información para traérnosla, ¿qué fue lo primero que pensaron del tema? Bueno, yo lo principal que pensé fue en mi caso. Pero también pensé en los que odian, tienen pavor hacia los bisexuales. Odio que sean así porque cada quien tiene sus gustos y todas las personas son iguales, pero con gustos diferentes. Pero eso no cambia que esa persona sea diferente, porque también piensa igual y hace lo mismo que ella, que esa persona. Muy bien. Acá, Ana Karen, ¿qué fue Ah, lo primero que pues estabas yo lo pensando? primero que pensé es, más o menos sabía, digo, no, pues sobre que le da miedo estar en espacios reducidos o así. Empecé a sacar varias conclusiones, pero en mí, ya después, cuando empecé a investigar, pues ya mis dudas se fueron resolviendo. ¿Les gustó el tema? Sí, pues estuvo bien. Aprendes algo nuevo. Siempre, siempre, y ahorita ustedes fueron las expertas que nos dijeron lo de las fobias.
Chicas, pues hemos llegado al final del programa, pero vamos a mandar saludos antes de irnos. ¿A quién quieren mandar saludos? Aprovechense ahorita que están al aire, que pueden bajar el video en YouTube a través de nuestras redes sociales. ¿A quién quieren? ¡Ah! Hay comentarios en el chat, por supuesto, de las escuelas que nos están escuchando. Adelante, Ricky. Así es, Joe, muy buenos días. Antes de comenzar con los comentarios y los saludos, queremos enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal que están conectadas. Voy a ser honesto, hay muchas, muchas escuelas conectadas, felicitando a las alumnas que tienen una muy, muy buena participación, alumnas de la técnica número 70. Y bueno, de la técnica número 70, les mandan saludos y felicitaciones a las alumnas que están participando, también a la profesora, y continuamos contigo, Joe, parte de los comentarios que hay. Miren, gracias, Ricky. Felicidades, chicas. Gracias. Pueden bajar este programa en YouTube a través de nuestras redes sociales, a través de la revista Estudia, ya saben la dirección, http://diagonal/degesmedia.dindns.tv, o en Google le ponen revista Degest y ahí somos los primeros que aparecemos. Bueno, chicas, nos quedamos en saludos. ¿A quién quieren saludar? Aprovechense, que están al aire y que todo el mundo los está viendo. Bueno, yo le mando un saludo al director que nos apoya y nos está apoyando en la escuela secundaria. Y el director Ricardo Ruiz Soria, y gracias. Muy bien, a tu mamá, a tu papá. Bueno, a mi mamá también. ¿A quién más? ¿A tu hermano, a tu papá? A la maestra Maribel, es maestra de danza y también nos enseña muy bien. Muy bien. Déjame nada más que mande saludos, Ricky, y ahorita vamos a... porque hay más comentarios. Adelante, Ana Karen. Yo le mando saludos pues, a todos los maestros, pues, porque nos explican muy bien. Y pues al director, que gracias también, pues, estamos aquí. Y a los principales directivos de la escuela. Muy bien, Ricky. Así es, Joe. Bueno, pues resulta que el director de la técnica número 70 está viendo el programa y les manda un saludo, dice un saludo por parte del director de la Escuela Secundaria Técnica número 70, Ricardo Ruiz Soria, y de la subdirectora Janet. Muchas gracias por su participación. Parte de otros comentarios que hay, Joe, continuamos contigo. Gracias, pues ahí está. También para usted, maestro, al contrario, todo el apoyo que nos da para la realización de estos programas, porque si no estuvieran aquí las niñas, no estaríamos haciendo programa, ellas son las que están haciendo el programa. Gracias, maestro, por su apoyo. También muchos saludos para usted y, por supuesto, a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, toda la realización y el apoyo para estos programas. A los productores fundadores, al profesor Raúl Gaviño Ambriz y a Ceci López, muchísimas gracias. Y hoy en las cámaras estuvo Ana, ahí en controles Ricardo y también en el switch Germán Olivares, que ahorita tiene su programa de papás, que es Hablemos, que hoy vienen puras mamás de la técnica número 109. Así que no se vayan porque todavía tenemos mucha más programación. No se vayan, estamos con ustedes. Adiós. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.